Estas también las pueden encontrar ustedes en nuestro catálogo de aplicaciones de mi página. Voy a utilizar un reloj, voy a utilizar unas alas y voy a utilizar una mariposa mini. Esto es pasta flexible. A esto yo le voy a dar una base en color negro con pintura acrílica. Y por ejemplo, en el caso del reloj, me va a quedar de esta forma. La pintura se adhiere muy bien, quedan muy bien pintadas, no tarda en secar. Con dos manos que yo les dé a mis piezas, me cubre perfectamente bien. Entonces, todas mis piezas las voy a pintar en color negro y las voy a dejar secar también, ¿sí? Así, tanto el reloj como la mariposa y las alas se tienen que ver de esta forma, en color negro. Y ok, entonces esto lo pinto en negro y lo dejo secar. Y entonces voy a trabajar con mis piezas que pinté de negro. Voy a usar también uno de estos pinceles que utilizo para dar pincel seco. Voy a utilizar una pintura en color bronce. Es una pintura metálica, como les comenté. Y entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a tomar un poquito de mi pintura y voy a descargar para voy a descargar para trabajar con pincel seco. Aquí lo que hago es que cargo mi pincel con un poquito de pintura, descargo el excedente sobre un pañito, sobre una servilleta, y voy a empezar a descargar sobre mi reloj. Como mi reloj no es plano, sino que tiene muchos relieves, eso me va a ayudar a que sobresalgan todos estos relieves, ya que no se vea una figura plana. Aquí ustedes ven cómo, de tenerlo pintado de negro, cuando yo empiezo a dar pincel seco, empiezan a salir todos esos detalles que tiene mi pieza. Sí, voy a colocar un poquito más. Voy a utilizar un color oro y voy a utilizar también un color turquesa. De ese turquesa voy a usar solamente un toquecito. Me gusta mucho esta técnica del pincel seco. Me gusta trabajarlo sobre piezas que tengan relieve, porque aquí podemos ver fácilmente cómo todos esos relieves empiezan a sobresalir. Voy a trabajar también la parte de las orillas. La parte lisa de abajo no, porque pues bueno, esa parte va a quedar pegada. Entonces esa parte no la voy a pintar. Pero aquí puedo ver cómo mi reloj ya va cambiando su apariencia. Ya no es todo negro, sino que ya tiene... ya destaqué todos esos relieves. Recuerden que mis alas también las pinté de negro. Mi mariposa también la pinté de negro. Y también las trabajé con pincel seco en color bronce. Aquí las tengo. Aquí tengo mis piezas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un poquito de color oro. En este caso estoy utilizando el pan de oro de Cantec. Voy a utilizar un polvo de oro. De este voy a utilizar muy poquito, una pizca de nada. De hecho, ni siquiera lo voy a vertir sobre mi loseta. Simplemente voy a tomar un poco de oro, descargo, tomo un poquitito del polvo, descargo también, y voy a dar unos pequeños toques en algunas partes para destacarlas. Esta técnica, les repito, me gusta mucho porque creo que podemos jugar mucho, ya sea que la técnica de pincel seco la manejemos
con pinceles acrílicos o con pinceles metálicos, siempre va a lucir bastante nuestro trabajo. A las alas también les voy a dar un poco de color oro en algunas partes. No la voy a cubrir toda porque no quiero perder el efecto rojizo que me da el pincel seco del bronce. Aquí la tengo, voy a trabajar con la otra. Si se dan cuenta, esta es una técnica muy sencilla y muy lucidora. Claro que es muy importante que yo utilice el pincel correcto. Les he comentado que si yo trato de manejar esta técnica de pincel seco con un pincel de filamento de nylon o con un pincel suave, no voy a lograr el mismo efecto. Entonces sí es muy importante también que yo utilice los pinceles adecuados para cada técnica. Y a la mariposa también le vamos a dar un poquito de oro. Sin lavar mi pincel, recuerden que cuando estoy dando la técnica de pincel seco, mi pincel no tiene que estar húmedo, no lo tengo que lavar hasta que yo haya terminado ya con todos mis detalles. Así es como se ven mis piezas en oro. Tienen bronce, tienen un toque de oro. Y como las quiero avejentar un poquito más, o darles un aspecto más, como más rústico, voy a tomar un poquito de color turquesa con mi mismo pincel. Y voy a descargar en algunas partes. Les repito, esto lo hago para darle un toquecito más de, como de viejo, de oxidado a mis piezas. No me van a quedar todas azules. No voy a tapar todo el brillo que ya le puse con los metálicos y con el polvo, pero sí quiero que esto se vea un poquito más viejo. Repito, es mi sugerencia. Ustedes pueden combinar diferentes tonos, pueden combinar otros colores. Aquí lo importante es que cada quien trabaje primero con lo que tengamos a la mano, porque sabemos que todavía hay tiendas cerradas. Segundo, también que trabajemos de acuerdo a nuestra creatividad, nuestra imaginación. A veces conocemos la misma técnica, pero las desarrollamos de manera diferente. Entonces eso nos da un resultado diferente también. Vean aquí cómo se empiezan a ver viejas. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestras alas. Voy a utilizar aquí una tachuelita muy pequeñita que voy a colocar en el centro de mi reloj para que esto le dé más vista. Son pequeños detallitos que pues luego son los que más cuentan, o los que hacen lucir más nuestro trabajo.